Edición 60 va en vivo por Fox Deportes y Fox Sports 3. Eso es lo más importante. Kyle en el apron. Kyle en la parte plana. ¿Qué ha pasado con Rowdy? Llanta baja posiblemente, la trasera izquierda. Aquí está, damas y caballeros. Lee Perry fue el ganador. Rowdy. Kyle Busch, segunda bandera de precaución. Ahora sí lo ha perdido, ya se había complicado, ya estaba rezagado. Viene Suárez, tres lado a lado contra Bowman, contra Jones. Allá viene disputando la cuarta posición en punta Kyle Busch. 2.5 millas, ya menos que eso, porque se encuentra bloqueando. Ricky Stenhouse, qué salvada, pasó la doble línea amarilla. Jones, se tocaron, Suárez también, de pico en el grande, posible varios autos que se han impactado. Aparece la bandera amarilla, entre ellos Green Byron, Jimmy Johnson, Jones, Suárez, Ty Dillon, se han tocado. Presta atención, el 12 es el de Blaney. Luego vemos a Jones, vemos a Bowman, pero Blaney se mete en la succión, alcanza a tocar a Stenhouse. La pelea fue por el segundo lugar, le abrieron la puerta a Bowman. La reacción en cadena, viene Jones inestable, allá está Suárez, viene Jimmy. El auto 19 de Suárez ya fuera de control, le cierra la puerta a Jimmy Jones. Parte baja, el 24 de William Byron, Bane la libra, el auto 6. Ahí está el 13 de Ty, que no logra esquivar al 20. Reacción en cadena, tiempo real, así lo vivió el rey. Segunda etapa, ya estamos en la vuelta 6. Va a reiniciar en esta vuelta 7. Ahora sí, bajo verde, sin embargo. Segunda etapa, también a 60 vueltas. Alex Bowman, viene Ryan Blaney. Dos que han caminado muy bien. Me ha gustado más el auto de Ryan Blaney. Yo al principio vi un grupo como de 10 autos. En el caso de Alex Bowman, rodó en solitario, solo alcanzó 191 millas. A ver, cuidado. Keselowski con Chase. Keselowski se tocó con Chase una vez más. Bueno, están peleando el segundo lugar. Deja vu. Parecido a lo que vimos con Stenhouse y Blaney a falta de 19, Luis. Y nuevamente disputando el segundo puesto. Quinta bandera amarilla. Ay, ay, ay. Ahora sí que una vez más, aquí está también Danica. El auto de Danica. Danica. Esta es la 3. Lo toca. Lo empuja. Lo pone contra el muro. Keselowski a Chase. Y Keselowski se lleva de paso a Kevin Harvick. Tiempo real. Vean ustedes. Hacia abajo, mire Austin, también aquí está, se trata de Almirola, dándole la pelea a Menar, viene por el segundo lugar, se encuentra al lado a lado, van hacia el trío, no, Menar parte alta, va a ser Blaney, ganador de la primera duel, venga Blaney, aquí está, se la lleva, Blaney ganador de la segunda etapa, sólida participación del 12. ¿Cómo está la situación del combustible, señor Solís? Bueno, definitivamente ahorita ya con este se retira el auto de seguridad, pero por lo menos tienen que hacer otra parada en pit, Solís, para poder terminar en las 80 vueltas que faltan, 75 que faltan. 44, vienen los Penske, Ryan Blaney, Joey Logano, última 74. Es alrededor de la vuelta 173 donde tendrían que hacer tal vez la parada, Tony. ¿Cuenta qué, perdón? 173, de no salir alguna bandera de precaución previa. Carrera 200 vueltas, 500 millas, Ryan Blaney a abrir el agujero en el aire, Joey Logano a apoyar, viene Menar, viene Ford, primero, segundo y tercero. Estamos en la etapa final, salió volando en plástico, no alcanzamos a ver posiblemente allá por donde estaba Menar. ¿Qué te digo? Falta 44, entran 5. Es lo que te decía, ya es están en esa ventana para rendimiento, ¿no? Claro, y es lo que pasa, y ya no quieren empujar. Austin Dillon. Esperaba más de Austin Dillon. Sí, tuvo momentos, pero se ha venido de menos a más. Ricky Stenhouse. De más a menos, perdón. Ricky. Se estuvo recalentando. Lo último que quieres hacer es parar en solitario.
Entonces, estos Pesky estarían parando. A ver, ¿qué es lo que te digo? Viene Blaney, le acompaña Logano. 2, 4, 6, 8, 10, una docena de autos. Creo que lo toma por sorpresa a Logano. A ver si alguien, si excede el límite de velocidad. Por el billón de dólares, la última parada en pits. Aquí está el rebanada, rodaba segundo. Este es Alex Bowman, que largó desde la pole. Y este Denny Hamlin, que se queda en pista, falta de 29, han parado. Nuevo líder, Denny Hamlin. Denny Hamlin decide arriesgarse. Vamos a ver en qué momento Wheeler lo va a sacar. ¡Ay! ¿Qué te digo? Va riéndose. Se tardaron un mundo en el 88. No sale Logano. 2 para el 22. Faltan 29. Denny Hamlin, nuevo líder. Cuestión de ver qué tanto va a retener Wheeler a Denny Hamlin. El auto número 11 corre para Joe Gibbs Racing. Aquí está ya entrando. Sí, bueno, ahí está. ¿Lo penalizaron? Es lo que te decía. Sí, entra muy caliente Logano. Han penalizado el rebanada, se le complica la carrera. Sí. Parece que lo toma por sorpresa, como yo tú bien lo decías, ¿eh? Es, bueno, la parte de eso. Sí, se la cae, amarilla. Se le cae el auto, ¿eh? Sí. Se le cae el auto. Hamlin, Di Benedetto, William Byron. Falta de 11, bandera amarilla. Derrapando el 24, el Axalta. En su primera temporada se congela en las posiciones. Blaney es el líder. Segados tiene que darle el pase libre. Allá está, dime, Solín. Suelto, ¿no? Me da la impresión de que solo pierde el auto. Chanta, baja, chanta, sí, ya, derecha. Sí. Presta atención ahí. Ahí termina explotando. Última 7. Bueno, el rebanada de Pan ha recuperado finalmente el giro, la vuelta. 500 hace 10 años, hace una década. Estas 7 para Ryan Blaney. ¡Y aquí está Denny! Busca la parte de afuera. Blaney bloqueado. Blaney le ha cerrado la puerta. Tres lado a lado. Parte de afuera viene Denny, ganador de las 500 el año antepasado. Por 11 milésimas. ¡Ah! Blaney se quedó. Nadie apoyando a Blaney. Kurt Busch pasa a liderar. ¿Qué te digo? Aquí están los dos últimos ganadores de las 500 del año pasado y del año antepasado. Viene el Toyota. Aquí está el FedEx 11. Van a quedar 5. Faltan 6. Aquí está el lado a lado. Kurt contra Denny. ¡Qué final! Que estamos viviendo a través de Fox Deportes. A través de Fox Sports 3. A través de Fox para todo el continente. Tratar de volver a tener otra posibilidad. Ahí lo vemos por la parte superior. Side draft. Por parte de Blaney, tirándole el aire al spoiler. Está regresando, pero tiene el apoyo de Almirola. Ahí está. ¡Qué salvada, por Dios! ¡Qué salvada de Blaney! Última 5. Ahí está Arik Almirola por la parte interna. Ya lo decíamos, es la línea que ha estado corriendo más rápido. Por afuera, Kurt Busch regresando. ¡Oh, cuidado, Denny! ¡Cuidado, Denny! Vemos allá a Brendan Gaughan. Se mete la pelea también. Ahí está Brendan Gaughan. Vemos a Joey Logan, el rebanado de Pan. Está bastante atrás. Menos de 5 es el cierre de las 500 millas con Kurt Busch dominando. Está regresando. Parecía que iba a hacer la diagonal. Parecía que iba a buscar la parte de abajo. Sin embargo, no tenía el espacio. Ryan Blaney perdió momentáneamente la punta. Más un poquito Arik Almirola para apoyar a Kurt Busch. Quien ha trabajado bien es Denny Hamlin y Ryan Blaney. Uy, lo ha tocado. Saliendo de la 2. Recta posterior. Aquí está Denny Hamlin lado a lado contra Ryan Blaney. Matt Di Benedetto apoyando allá. Apoyando Blaney. Viene Kurt Busch con Denny Hamlin. Parte baja, tercero, parte baja. Se trata de Denny Hamlin. Nadie con Blaney. No logra conectarse del todo. Últimas 2. Trabajazo que están haciendo prácticamente Denny Hamlin. Ha hecho un trabajo muy, muy cuidadoso también Kurt Busch. ¡Ah, de costado Kurt! ¡De costado Kurt! ¡De costado Kurt! ¡A falta de 2! ¡Empujado Blaney! ¡The big one! ¡The big one! ¡The big one! ¡De Benedetto! ¡Ahí estaba! ¡Empujando Blaney! ¡Se encontró con Kurt! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera de precaución! ¡Stenhouse! ¡Bowman! ¡El 88 que largó desde la pole! ¡Di Benedetto! ¡Que venía siendo una gran carrera! ¿Y qué te parece? ¿Qué te digo? ¡Ahí está! ¡Logano en punta! ¡Denny Hamlin! ¡Salió la bandera amarilla, damas y caballeros! La 2. Entonces observe la posición del 41 y la posición del 12. Termina empujando el 12, pero solamente se encuentra con parte
con una esquinita del paragolpes trasero del 41. Y es cuando termina haciendo que este 41 se vaya en trompo. Parte baja, Ryan Newman 31, Alex Baumann 88. ¿Qué le pasó al Dinger? ¿La libró? Posible. ¡Sale la verde! Estamos en overtime. Ahí está. Damas y caballeros, Denny contra Almirola, Toyota versus Ford. Se encaminan hacia la 1. Viene más atrás. Se trata de Austin Dillon, que a mí me gustó mucho cómo se vio el auto 3 en Speedwix. Lado a lado, Toyota versus Ford. Viene el Chevy atacando. Ahí se encuentra también Chris Buescher. Recta posterior. No, no es humo, es el polvo, es el Spirit Dry. Allá se quedó Denny sin apoyo. Nadie con el 11. Chris Buescher, ¿quién con él? ¿Quién con él? Mirar. Ahí está Almirola. Almirola pasa a liderar. ¡Sale la blanca! ¡Entramos! ¡Entramos a la última vuelta en la gran carrera americana! ¡Aquí está Almirola! El cubano americano liderando. ¡Última vuelta! Si hay una bandera amarilla, la carrera se acaba, se termina. Lado a lado, Toyota versus Chevy. Fuera al frente. Austin Dillon contra Denny, que llegó hasta ahora. Está bloqueando. Ha subido Almirola. Se le ha puesto adelante. Enfrente del auto 3. Está regresando Denny. Le dejaron el carril libre. ¡Se impactado! Aquí está. Se va a terminar la carrera. Almirola contra el muro. Va a ser Austin. Va a ser Austin Dillon. Damas y caballeros, el 3. Damas y caballeros, el 3. Austin Dillon. ¿Qué te parece, Sofía? Dillon se la lleva. Austin Dillon gana la gran carrera americana. Felicidades, abuelo. Ahí está Richard Childress. Gana las 500. Austin Dillon. Chevrolet ganó las camionetas. Chevrolet ganó Xfinity. Chevrolet gana en Monster Energy. Austin Dillon, ganador de las 500. Imponerse en la gran carrera americana, las 500 millas de victoria. A celebrar. Chevy 3, Austin Dillon. Hace 20 años, el 3 visitó Victory Lane con el grande Dale Sr. Una vez más, vamos a ver al 3, 20 años después. Allá, celebrar una vez más en Victory Lane. Pregúntame, Solís, ¿cuántas vueltas lideró? ¿Cuántas? Una. La última. La que cuenta. Así es. Burnout. Austin Dillon con el Chevy 3. Camaro. Que arranque con este Camaro ZL1. Y este es Andy Pinfrey, que ha regresado al equipo de Richard Childress como director de competencia. Este es Luke Lambert, crew chief de Ryan Newman. ¿Qué te digo? Escuchemos. Escuchemos al público. Celebración. Así que definitivamente un tercer lugar para Denny Hamlin. Muy buen trabajo. ¡Vamos, por Dios! ¡Vamos contra Denny! ¿Qué te digo? Por el segundo lugar. Fenomenal. Gran carrera de Bubba Wallace. No, bueno. Gran carrera de Bubba. Y Denny, bueno, ahí está. Quería conseguir su segunda Daytona 500.